Bueno, amigos, es la ciudad más antigua continuamente habitada en todos los Estados Unidos y una de las más antiguas en América, una de las zonas históricas amuralladas más visitadas y reconocidas, oiga, a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Así es, y nosotros tenemos el honor de tenerla como capital. Hablamos de San Juan y para contarnos sobre sus 500 años de historia se encuentra con nosotros el director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruiz Cortés, y la artesana Samaris Conde, que le damos bienvenido, por supuesto. Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. Hola, gracias. Bien. Más que contento, ¿verdad?, por la invitación nuevamente a estar aquí, invitando a todo el pueblo de Puerto Rico este sábado y domingo que vayan al barrio Vallejal, donde iniciamos lo que es la conmemoración de los 500 años de la historia de la isleta de San Juan, que obviamente se trabaja lo que es la fundación luego del traslado de Caparra para la isleta. Así que iniciamos ahora este septiembre hasta el 31 de diciembre del 2021. Vamos a estar trabajando lo que es toda la conmemoración. Y este fin de semana va a haber ahí de todo un poco. Va a haber feria artesanal, va a haber feria de libros, van a haber estudiantes de Escuela de Artes Plásticas, va a haber una tarima con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, semifinal de Trovadores, va a estar la Orquesta Filarmónica, va a estar Pirul y la Tribu. Y va a haber ponencias académicas donde se va a trabajar todo lo que es la historia patrimonial histórica, edificada y arqueológica. Y completamente gratis para el pueblo de Puerto Rico. Y artesanos. Y los artesanos, que mejor, claro, que los artesanos. Apoyando los artesanos, qué bueno que va a estar obviamente participando de lo que va a ser las actividades de este fin de semana. Este fin de semana vamos a estar un grupo de artesanos, así que queremos invitar a todo el pueblo de Puerto Rico a que esté con nosotros. Y Samari trabaja el barro, ¿verdad, el Samari? Barro. Vamos a dar una eso? demostración aquí a las personas cómo es que usted trabaja el barro, ¿verdad? Y cómo se convierte en hermosas piezas que ustedes pueden ver aquí en esta mesa. Muchas gracias. Diga usted, aquí Samari, tenemos... ¿qué hacemos? Hay diferentes tipos de técnicas que usted puede utilizar para, okay, ¿verdad?, lograr todo esto que usted ve aquí. Con la que uno inicia es con los pinch pots, que es con unos pelliquitos. Sí, es una bolita. Okay. Usted la hace una bolita de barro y usted con sus deditos va haciendo pellizquitos hasta, ¿sí?, usted darle. Jorge, va bien, va bien, va bien. Hasta usted darle. Usted va sacando, usted va trabajando la pieza, tratando de que quede toda del mismo grueso. El mismo grueso. Ay, exactamente, no, usted la va trabajando. Vamos bien. Sí, sí, va bien. Aquí ya hay un pinch pot ya un poco más terminado, más adelantado. Usted va trabajando desde adentro y hacia arriba, todo el de tiempo. De adentro hacia arriba. Y le va dando la forma que usted quiere. Ok. ¿Sí? ¿Cuán difícil es convertirse en artesano de barro, Samari? Bueno, si a usted le gusta el barro, no es. Aunque no tenga talento para nada. No. ¿Puedo trabajar? Hasta una terapia. ¿Cómo voy? Muy bien. Pero no me mienta, dígame bien. Está perfecto para hacer su primer. Porque está como de anchito por ahí. Un poquito más gordo aquí. Sí, por ahí. Esta primera clase es gratis. ¿Qué coste? Con los pinch pots usted puede hacer vasijas y puede transferir, o sea, formar otra figura. En este caso, ¿qué sería el resultado de esto, por ejemplo? Usted las puede unir, usted puede crear desde aquí cajas, fruta. Yo he hecho caballos con esto. La creatividad es. Sí, lo que pasa es que es un poquito difícil demostrárselo a uno. Pero ahí está mi vasija, a lo mejor puedo terminar a lo mejor una obra de arte, pero lo más importante es que usted puede participar desde este fin de semana allá en el viejo San Juan, aprovechar los artesanos, todas las actividades, y la festividad va a ser desde ahora hasta el 2021. Así que hay que informarse a través de las mismas redes sociales, claro, del municipio. Estamos aquí a través de las redes sociales del Instituto de Cultura Puertorriqueña, va a estar a través de todas las ramas ejecutivas también. Está colaborando todo el gobierno, pero también están las entidades culturales del área, que es muy importante. Ambos, gracias. Gracias por habernos acompañado. Y hasta aquí nos trajo el barco, Mónica.